es la fiesta principal de Corongo, también es la actividad principal que realizan los jueces de agua. La fiesta se inicia el 24 de junio con la tonada Muixin o tonada Muixinán, donde los cabecillas recorren las calles principales de Corongo al compás de la música de los panataguas, anunciando al pueblo el inicio de la fiesta de San Pedro. El día 27 se inicia la primera fiesta, que son 4 días, 27, 28, 29 y 30, y los días del 1 al 4 se realiza la segunda fiesta. Esta fiesta la alternan los jueces de agua de parte arriba y de parte abajo. Los años pares le corresponde celebrar la primera fiesta al juez de agua de parte abajo. Me tocó esta oportunidad que muchas personas anhelan pasar estas fiestas gracias a la devoción, a la fe que se le tiene al Santo Patrón, San Pedro. Ser juez de agua requiere de un tremendo peso, mucha responsabilidad. Y el otro compromiso, pues la gran mayoría de los gastos es del propio peculio. Y el juez de agua tiene que asumir toda esa responsabilidad, tiene que velar por su banda, tiene que preocuparse por los fuegos artificiales, la carne que hoy por hoy se está, 2 veces no alcanza para una fiesta de estos 4 días. Hay que matar 3 reses si son de regular tamaño, ya, y si son pequeños, pues si son vacas, pues hasta 4 veces hay que matar. Sí. Y todo así, y el resto de los gastos, bueno, tenemos apoyo, pero netamente familia, y de los más allegados, esos son los gastos. Para mí me deja muy buenos recuerdos, porque hay que, primeramente yo reconozco el valor que se le da al juez de agua en Corongo. ¿Ya? A la persona que no es juez de agua, ya pues nos llaman a veces hasta por nuestros apodos, ya nos tutean, pero cuando ya uno ostenta de este cargo, de esta vara, prácticamente ya, señor juez de agua, ¿cómo están los tratos? Primeramente, juez de agua, me disculpa, voy a hablar con el juez de agua. Sí, es un cargo de alto honor. Desde la recepción de la banda en horas de la mañana, luego hay que ir con una marcha, hay que llegar al atrio de la iglesia a pedir permiso a San Pedro para que se dé inicio a las fiestas. Viene la bajada, la famosa bajada, que es en horas de la tarde, desde las 3 de la tarde que inicia con la misa. Y bueno, termina pues con la ofrenda. El 27 se inicia las celebraciones con la bajada de San Pedro. Desciende por 2 maderos, uno vertical y uno horizontal, en una ceremonia, un ritual religioso, luego del cual la imagen principal de San Pedro se bendice a los coronguinos que hacen cola para la adoración. En Corongo se conoce como la pisada de San Pedro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
en simultáneo, mientras esto sucede, la imagen de San Pedrito, la pequeña, la que está siempre en el arco, es sacada por los cabecillas a la plaza de armas y baila al compás de la melodía de los panataguas, acompañado con los faroles. Más allá a las 7 de la noche, a 8 de la noche, tenemos que salir al rompimiento, ya lucir la tonada, pues, con fuerza, acompañado de algo característico en Corongo, que son las mujeres con su velón, bailando solas, sin pareja. Y ese es el símbolo de la identidad coronguina, bailada por las chicas de Corongo, las muchachas de Corongo, que el 29, desde la madrugada, ataviadas de su vestido singular, bailan al compás de las roncadoras o también de la banda de músicos que es contratada por el juez de agua. Y de las payas se inicia a las 3 de la mañana y termina hasta que se... o el sol se oculte con la adoración a San Pedro. Las vestidoras de paya son las que han permitido que esta danza y este atuendo se mantenga, y son las que no solamente confeccionan, sino también se encargan de vestir a las payas. Bueno, yo vivo en España, llegué en el año 2001, y ya tengo aproximadamente 8 años viviendo allá. Al principio fue difícil, para mí fue un sufrimiento desconectarme de mi gente, sobre todo de mi cultura, de lo que significa ser peruano, pero me daba cuenta también que esa nueva forma de vida iba a aportar mucho en la mía. Para mí, en el aspecto espiritual, artístico, es lo mejor, porque yo en mi sangre corre esta magia que encierra la fiesta de Corongo, y no solo la fiesta en sí, sino lo que implica ser coronguino. Por mi madre lo soy. Thank you.
promesa que he hecho para bailar, estoy bailando. En nombre del señor San Pedro de Corongo, patrón de todos los coronguinos. Invito a que no le tengan miedo a este cargo, porque es bastante hermoso, pese a las responsabilidades, pero alguien decía, y la gran mayoría de los que han pasado, San Pedro se lo busca, solito busca, busca la carne, busca la banda, busca esas cosas, y siempre está llegando a algún apoyo. En los últimos años considero que se está recuperando. Pienso que la identidad cultural que tiene el coronguino se está fortaleciendo, precisamente porque tenemos elementos como el de las payas que nos permiten decir con orgullo que somos de Corongo, y esta fiesta se está incrementando el fervor, la alegría. Lo que más les agradezco a mis padres es de haberme inculcado este amor a la tierra, porque lo que yo recuerdo mucho, aquí sabes, la etapa escolar, ¿no? Las vacaciones son enero, febrero y marzo, y mi madre, apenas terminábamos el colegio, nos traía aquí a pasar la Navidad, los carnavales, y siempre participábamos. Entonces yo recuerdo Corongo desde muy pequeña, he venido desde muy pequeña. Ah, las payas, es hermoso llevar este traje. A quien le cuente, me siento tan emocionada de decir, mira, me he vestido y me seguiré vistiendo hasta que Dios me conceda la vida, ¿no?